Hoy vamos a ver cómo instalar un recovery personalizado en un móvil Android. En este vídeo te mostraré los pasos que seguí y todo lo que necesitas para llegar a esto. Primero hablemos un poco de qué es un recovery personalizado y por qué podrías querer instalar uno. En resumen, el recovery es una partición del sistema que te permite realizar tareas de recuperación y funciones avanzadas. Esto te permite, por ejemplo, si quieres instalar una ROM personalizada, hacer copias de seguridad completas del sistema o incluso instalar módulos que no podrías de otra forma. Ok, y después de este rollo, ¿qué necesito? Un móvil con el bootloader desbloqueado, hay vídeos que ya hablo sobre esto en el canal, un programa de ADB Fastboot, el recovery a instalar de mi modelo y un cable de carga y un PC. Descomprime el programa de ADB Fastboot y mete el recovery dentro. Abre una terminal de Windows en este directorio. A continuación, conectamos nuestro móvil al PC mediante el cable de carga. Entonces, reinicia el móvil en modo fastboot. Cada fabricante tiene su combinación de teclas para este modo. Volvemos al terminal de Windows y escribimos fastboot devices. Si no sale nada, es que te faltan los drivers de Windows. Si te pasa esto, vete a las actualizaciones de Windows, opciones avanzadas y busca un controlador relacionado con Android. En mi caso, necesito el de Google. Una vez instalado, reconectamos el móvil al USB y repetimos el comando. Ahora ya sí nos muestra la información del móvil. Para finalizar, ejecutamos otro comando, fastboot flash recovery y el nombre del fichero del recovery que hemos descargado previamente. Como ves, ya nos dio el OK, por lo que podemos reiniciar el móvil en modo recovery. Cada fabricante tiene su combinación de teclas. Y ya hemos conseguido la instalación del recovery personalizado. Cuéntame abajo en comentarios si te ha parecido fácil, suscríbete y like para más contenido como este.